El algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hallar una solución de algún tipo de problema. Un algoritmo puede ser catalogado de una forma numérica o también de una forma a través de lo que es el lenguaje pseudocódigo, que es decir, como lenguaje humano, pero que se lleve un orden determinado en ese tipo de código. Todos los seres humanos usamos algoritmos a lo largo de nuestra existencia, 365 días al año, 24 horas al día, pero no somos conscientes de ello. Cada movimiento que nosotros hacemos es considerado un algoritmo. Al momento de levantarnos, de cepillarnos los dientes, de preparar un desayuno, estamos haciendo actividades algorítmicas complejas, que aunque nosotros no seamos conscientes, tienden a tener un desarrollo bastante avanzado. Caso contrario sucede con las máquinas. A las máquinas hay que detallarle de una forma exacta y perfecta las instrucciones que debe realizar para lograr solucionar un determinado problema o situación. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero cocinar un huevo y yo quiero que ese huevo tenga determinada forma, tenga determinado color y tenga determinado sabor, yo tengo que cocinarlo de cierta manera y tengo que utilizar ciertos elementos. ¿Dónde está lo complejo de esto? Que si yo quiero darle una instrucción a otra persona de que prepare el huevo exactamente de la misma manera, yo tengo que ser muy específico en cada uno de los puntos que se necesitan para cocinar este huevo.